Ajo Espantoso Episodio 36. Historias de fantasmas reales. Un hogar no tan dulce, parte 1. Historia 1. La maldición en las sombras. Yati estaba sentada en el borde de su cama. El frío se apoderaba de sus huesos a pesar del sofocante calor de Malasia afuera. Ella echó un vistazo al reloj. 1 y 45 de la mañana. La casa estaba en silencio, pero una extraña tensión flotaba en el aire. Se volvió hacia su ayudante, Aiza que estaba parada en la puerta, con los ojos muy abiertos y una mezcla de miedo y confusión. Señora, puedo dormir en su habitación esta noche. La voz de Aïsa tembló. Yati asintió con el corazón acelerado. Sí, por supuesto. No podía quitarse de encima la inquietud que se había apoderado de su casa. Esa noche, Yati, Aïsa y los dos hijos de Yati se acurrucaron en su dormitorio, buscando consuelo en el grupo. A la mañana siguiente. Yati le preguntó a Aizá si había sentido algo inusual. Aizá vaciló antes de admitir, sentí como si algo pasara detrás de mí, como una brisa. Un escalofrío recorrió la espalda de Yati. Esta no era la primera vez que oía hablar de un suceso así y temía que no fuera la última. La segunda noche, mientras el llamado vespertino a la oración resonaba en la casa, el hijo de siete años de Yati corrió hacia ella con lágrimas corriendo por su rostro. Mamá. 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 «Hay un fantasma en tu habitación», gritó. Afirmó haber visto una figura oscura corriendo desde la cocina hacia su dormitorio. Yati intentó calmarlo, insistiendo en que era su imaginación, pero el miedo en sus ojos era innegable. La tercera noche, Yati regresó a casa alrededor de las tres de la madrugada. Su hijo, nuevamente aterrorizado, se aferró a ella rogando que no lo dejara solo. Mientras regresaban a la cocina, sus gritos atravesaron el silencio. «Lo vi otra vez». Mamá, una figura blanca sin cabeza. El corazón de Yati se aceleró. Encendió todas las luces, desesperada por disipar la oscuridad y el terror que encerraba. Ella y Aisa permanecieron despiertas toda la noche, incapaces de dormir sabiendo lo que acechaba en las sombras. Dos semanas después, Yati se despertó con el susurro de un niño en su oído. Mamá, quiero leche. En su estado medio dormido, ella respondió, Pregúntale a Aisa. Entonces, Completamente despierta, vio a una niña parada al pie de su cama. La niña estaba sucia, cubierta de barro parcialmente seco y la miraba fijamente. Yati gritó, saltando de la cama y llamando a Aisa. Después de ese incidente, Yati evitó su dormitorio durante dos días. La casa estaba inquietantemente silenciosa, no había signos de los disturbios que los habían atormentado. Pero el viernes siguiente por la noche, mientras se quedaba dormida, sintió que algo frío e invisible le agarraba el pie. Le dio una patada, tratando de quitárselo de encima, pero el agarre se hizo más fuerte, tirando de su dedo gordo del pie. Encendió la lámpara de la mesita de noche, solo para ver una figura oscura parada junto a ella, con los ojos rojos y un gruñido profundo y gutural. Yati gritó y huyó de la habitación. Estos no fueron los únicos sucesos, Raiza solía llamar a la puerta de Yati a las 4 de la mañana y le preguntaba si la había llamado. Ella insistiría en que escuchó la voz de Yati llamándola pero Yati sabía que había estado dormida. Cada noche, de la habitación de invitados salían ruidos extraños, ruidos de objetos arrojados contra las paredes, cristales rotos, pero a la mañana siguiente nada estaba fuera de lugar. La casa era relativamente nueva para ellos, solo tenía un año de antigüedad. Un vecino reveló que el ocupante anterior se había suicidado apenas una semana antes de que Yati se mudara. Sugirieron que tal vez el espíritu del fallecido permaneció allí, incapaz de seguir adelante. Yati se armó de valor, decidida a no ser expulsada. Esta es mi casa, y no me rendiré, se repitió. Sin embargo, cada noche traía nuevos terrores, ruidos extraños, sombras fugaces y la sensación constante de ser observado. El miedo era real, palpable y creciente. ¿Podrían los espíritus estar tratando de decirle algo? ¿O simplemente la estaban atormentando por sus propios motivos? A medida que las noches se hacían más oscuras y los encuentros más frecuentes, Yati se preguntaba si alguna vez podría encontrar la paz en su propio hogar. ¿Qué querían estas entidades? ¿Y por qué estaban atacando a su familia? Las respuestas seguían siendo esquivas, envueltas en el sofocante manto de miedo e incertidumbre que se había convertido en su compañera nocturna. La persecución apenas había comenzado y las sombras guardaban muchos más secretos por desentrañar. Historia 2. Las marcas de las garras. Eran principios del año pasado cuando comenzaron los acontecimientos inquietantes. Estaba en mi último semestre y compartía una casa adosada con otros cuatro estudiantes. El primer día que nos mudamos, me llamó la atención el techo increíblemente alto, casi tan alto como una casa de dos pisos. Mi tío advirtió una vez que a entidades invisibles les gustaba habitar en el espacio entre techos y pisos altos. Sin embargo, el alquiler del semestre ya estaba pagado, así que no tuvimos más remedio que quedarnos. Cada fin de semana, dos de nuestros compañeros de casa, que estaban en un curso diferente, se iban a casa, dejándonos solos los tres. Una noche estábamos todos estudiando juntos en la mesa del comedor del pasillo. Yo estaba frente a la puerta de la cocina, mientras mis amigos miraban hacia la entrada principal. Estábamos profundamente absortos en nuestros cálculos cuando de repente, un fuerte ruido vino de la puerta de la cocina, que conducía al área de lavandería. Mis ojos se abrieron mientras miraba la puerta. ¿Qué fue ese ruido, hermana? preguntó uno de mis amigos. Sacudí la cabeza, pero sabía que era el armazón de la cama de hierro apoyado contra la lavadora el que se había caído. Hermana, vamos a comprobarlo, instaron mis amigos, con el rostro lleno de miedo. Caminamos lentamente hacia la cocina. Como el mayor, tomé la iniciativa y agarré un cuchillo nuevo que habíamos comprado en la tienda esa tarde. ¿Quién está ahí? grité, tratando de parecer valiente. Por dentro estaba aterrorizada. Mis amigos me siguieron de cerca. Mientras alcanzaba la puerta, cerré los ojos y recité a Yad Kursi en voz alta, sin querer ver nada. Mis amigos, sin embargo, vieron una criatura pequeña pero horrible posada en el marco de la cama. Me empujaron hacia atrás y cerraron la puerta. Caí sobre una bolsa de detergente, agradeciendo no haberla visto. Lo vimos, hermana. Lo viste. Preguntaron, con pánico en sus voces. ¿Qué viste? Reciten Bismillah y Ayat Kursi, les indiqué. Rápidamente realizamos la ablución y comenzamos a recitar Yasin. Mientras recitamos, de repente la casa se volvió insoportablemente calurosa. Abre las ventanas, le ordené y continué leyendo. De repente, la puerta fue rayada repetidamente y la reja de metal fue golpeada. Fue ensordecedor. Después de que terminamos de recitar Yasin, realizamos una oración protectora alrededor de la casa y el ruido cesó. A la mañana siguiente, después de la oración del amanecer, inspeccioné la puerta principal. Los arañazos de tres garras eran inconfundibles. Temía la reacción del propietario ante el daño. Fui a revisar el área de lavado y encontré el armazón de la cama en su posición original. Reflexioné durante mucho tiempo, pensando que tal vez las entidades estaban enojadas porque habíamos entrado a la casa sin pedir permiso. Quizás simplemente estaban tratando de iniciarnos. Desde ese incidente, Nunca dejamos la casa vacía por más de tres días. Si necesitábamos volver a casa, nos turnábamos para asegurarnos de que siempre hubiera alguien allí, pero la casa nunca volvió a ser la misma. Todas las noches, ruidos espeluznantes llenaban el aire. Las sombras se movían en los rincones de nuestra visión. La casa crujió y gimió como si estuviera viva, mirándonos, esperando. ¿Qué habíamos perturbado en esa casa? ¿Estaban tratando de decirnos algo o simplemente nos atormentaban para divertirse? El aire estaba cargado de miedo y cada crujido, cada susurro parecía ser un recordatorio de la presencia invisible que compartía nuestro espacio. Nunca encontramos las respuestas, solo más preguntas. Las noches eran largas y llenas de miedo, y la presencia de la entidad se cernía sobre nosotros. Las marcas de garras eran un recordatorio constante del terror que vivía con nosotros, un mensaje silencioso pero poderoso desde las sombras. Y así, esperamos, esperando la paz pero preparados para lo peor sabiendo que la pesadilla apenas había comenzado. Historia 3. El seguidor de las sombras. Mi nombre es Navila y esta es mi historia de terror, un relato de acontecimientos que todavía me persiguen hasta el día de hoy. Todo comenzó cuando estudiaba en una universidad pública en la costa oriental de Malesia. La vida era normal, incluso mundana, hasta esa fatídica noche. Como estudiante, era común para mí permanecer en el campus hasta altas horas de la noche, un hábito que llevé desde mis días universitarios hasta mi programa de maestría. Una tarde, mi amiga Aina y yo decidimos trabajar en nuestra tesis hasta las 22 horas. Cuando el día se convirtió en noche, decidí realizar mis oraciones azar. Mientras realizaba mis abluciones, sentí una inexplicable sensación de ser observado. Cuando me miré en el espejo, vi una figura negra saliendo corriendo por la puerta del baño. Asustado, me di vuelta, pero no había nadie. Descarté la extraña sensación y continué hasta la sala de posgrado. En el camino sentí como si algo me estuviera siguiendo. Acelerando mi paso, ignoré la sensación y me uní a Aina para continuar nuestro trabajo. No le mencioné mi encuentro. El tiempo pasó volando y, cuando nos dimos cuenta, eran casi las 11 de la noche. Recogimos nuestras cosas y nos dirigimos a casa. Pensé que el incidente en el baño fue un hecho aislado. Sin embargo, una vez que llegué a casa, las cosas se pusieron más oscuras. Sentí una presencia siniestra mirándome desde el piso superior de nuestra casa. Mi habitación estaba arriba, y cada vez que estaba abajo, a menudo veía una figura oscura corriendo escaleras abajo. Cuando me di la vuelta, no había nada allí. Esto continuó durante días y me volví cada vez más paranoico. Decidida a comprender lo que estaba pasando, decidí buscar guía espiritual. Una noche, me levanté temprano para las oraciones de Kiyam con la esperanza de recibir alguna visión divina. Después de mis oraciones, me quedé dormido y tuve un sueño vívido. En el sueño vi a un niño pequeño, de unos 5 años. Estaba sin camisa, con el cuerpo cubierto de tierra y el pelo corto, casi afeitado. Llevaba pantalones hechos de corteza de árbol, atados a la cintura. El chico me siguió a todas partes, silencioso pero persistente. En el mismo sueño vi a dos mujeres. Uno era un adolescente y el otro era mayor tomaron las manos del niño, sus expresiones en blanco e ilegibles. El sueño terminó, dejándome con una abrumadora sensación de tristeza y anhelo, como si extrañara muchísimo a alguien, aunque no sabía a quién. Al día siguiente, visité a un Ustaz que me realizó una limpieza espiritual. A pesar de sus esfuerzos, mi condición empeoró, no podía dormir por la noche y estaba constantemente nervioso. Un día decidí quedarme en casa y no ir al campus. Mientras estaba acostado en la cama, Escuché que alguien llamaba mi nombre. Cuando abrí la puerta, no había nadie. Al regresar a la cama, miré hacia la puerta y vi una figura vestida de blanco con el cabello largo y liso que le llegaba a la cintura. Su rostro estaba oculto mientras inclinaba la cabeza. Entonces supe que este no era un humano. Fue un jin. La ignoré, esperando que se fuera. Ella se acercó y se sentó a mi lado en la cama. Cerré los ojos y me tapé la cabeza con la manta, rezando para que ella se fuera. Cuando finalmente reuní el coraje para mirar, ella todavía estaba allí, reuní fuerzas y le dije, déjame en paz. Caminó lentamente hacia la puerta y desapareció, dejando atrás una risa escalofriante que resonó por toda la casa. No pude soportarlo más. Rápidamente empaqué mis pertenencias y salí de la casa para no regresar jamás. La inquietante presencia del jin el niño y las misteriosas mujeres me dejó con preguntas que nunca serán respondidas. ¿Qué querían? ¿Por qué estaban apegados a mí? El terror que sentí en esa casa es algo que no puedo olvidar, e incluso ahora siento que me observan, como si estuvieran esperando el momento adecuado para regresar. Mientras comparto esta historia, no puedo evitar preguntarme si las sombras me seguirán de nuevo, acechando más allá del velo de lo ordinario, listas para sumergirme nuevamente en la pesadilla de la que pensé que había escapado. Historia 4. El fantasma en la casa del padre. Recuerdo vívidamente los acontecimientos que ocurrieron hace una década, cuando yo tenía solo 11 años. Nuestra familia se había mudado recientemente a una casa adosada de dos pisos en una zona tranquila de Johor, Malasia. Mi padre había comprado la casa, que llevaba bastante tiempo vacía y sus paredes absorbían el silencio y las sombras del abandono. Desde el principio, la casa se sintió diferente. Había una aura inquietante. Como si las paredes susurraran secretos demasiado oscuros para expresarlos en voz alta. Las primeras noches lo atribuí a mi imaginación hiperactiva, pero pronto, incluso mis hermanos menores comenzaron a experimentar sucesos extraños. Mi hermano pequeño, que solo tenía cinco años, tuvo el primer encuentro real. Era una tarde soleada cuando decidió subir a su habitación después de su baño. Momentos después, sus gritos aterrorizados resonaron por toda la casa. Cayó escaleras abajo, con el rostro pálido de miedo. Nuestra abuela, la única adulta presente en ese momento, corrió a su lado. ¿Qué pasó, querida? ¿Por qué gritaste? Preguntó, su voz temblaba de preocupación. Abuela, vi un fantasma. Era enorme, cubierto de pelo, con los ojos rojos. Tengo miedo, abuela, gritó, mientras su cuerpecito temblaba. Los niños suelen ver cosas que los adultos no pueden ver y yo sabía que mi hermano no mentía. Eso fue solo el comienzo. La casa pareció despertar de su letargo y su verdadera naturaleza comenzó a revelarse. Una tarde, alrededor de las 6 y 30 de la tarde, sentí una fatiga abrumadora y un dolor de cabeza desgarrador. Me desplomé en el sofá de la sala de estar, entrando y saliendo de un sueño inquieto. Mientras estaba acostado allí, escuché a mi madre, mi tío y mi tía regresar del trabajo alrededor de las 7 p.m. Mi tío, quejándose de dolor de cuello, le pidió a nuestra abuela un masaje. Mientras ella le masajeaba el cuello, él de repente estalló en una risa incontrolable, afirmando que le hacía cosquillas como si alguien le estuviera haciendo cosquillas en el cuello. Nuestra abuela, que conocía algunas oraciones para ahuyentar a los espíritus, empezó a recitar versos del Corán. Mientras lo hacía, mi madre empezó a reírse maniáticamente, señalando a nuestra abuela. Mi tía empezó a forcejear, como si alguien la estuviera estrangulando arañándole el cuello como si intentara quitarle un lazo invisible. Uno por uno, fuimos víctimas de cualquier fuerza malévola que habitara la casa. Me encontré agarrándome la garganta, con lágrimas corriendo por mi rostro, pero no tenía control sobre mis acciones. Más tarde, mis hermanos contaron el horror de verme en tal estado, con los ojos vacíos y sin vida. Las oraciones de mi abuela parecían tener cierto poder y me proporcionaban breves momentos de respiro. Rápidamente se dio cuenta de que algo se había apoderado de nuestra familia, aprovechándose de nuestros miedos y vulnerabilidades. Su incesante recitación de versos sagrados finalmente rompió el control que tenía sobre nosotros, pero la experiencia nos dejó conmocionados hasta lo más profundo. Mi padre decidió que era hora de salir de casa. Empacamos nuestras pertenencias y nos mudamos a la casa de mi abuela en un pueblo cercano. Mi padre se quedó al principio con la esperanza de arreglar las cosas pero él tampoco se salvó. Una noche, mientras miraba solo la televisión, un viento frío recorrió la casa. Al principio lo ignoró, absorto en un partido de fútbol, pero el viento se hizo más fuerte, sacudiendo ventanas y puertas. Mi padre fue a la cocina a tomar un refrigerio, de espaldas a la ventana entreabierta. De repente, la cortina voló hacia su cara y lo vio, una figura oscura con ojos rojos, mirándolo atentamente. Se quedó paralizado, el pelo de su cuello erizado. Fingiendo no darse cuenta, terminó su comida y regresó a la sala, pero la presencia persistió. Fue solo a través de pura fuerza de voluntad y la continua recitación de oraciones que logró soportar la noche. Al día siguiente, se reunió con nosotros en la casa de mi abuela, conmocionado pero aliviado de estar lejos de la atmósfera opresiva de nuestro hogar. Las noticias de nuestras experiencias se difundieron por el pueblo y no éramos los únicos. Otros residentes informaron haber visto la misma figura oscura, sentir puntos fríos y escuchar ruidos inexplicables. La casa finalmente se alquiló, pero los inquilinos nunca se quedaron mucho tiempo. Cada uno se fue con historias de encuentros espeluznantes y noches de insomnio. Pasaron los años y la casa siguió siendo tema de conversaciones silenciosas y miradas temerosas. Algunos decían que estaba maldito, otros creían que allí se había realizado un ritual oscuro hace mucho tiempo, dejando atrás un espíritu inquieto. Cualquiera que sea la verdad, la casa era un recordatorio de las fuerzas invisibles que acechan más allá de nuestra percepción, esperando el momento adecuado para dar a conocer su presencia. Incluso ahora, mientras cuento estos acontecimientos, no puedo evitar la sensación de que la casa todavía observa, con sus ventanas oscuras como ojos, esperando nuevas víctimas a las que atrapar en su red de terror. Las preguntas sin respuesta y el misterio que lo rodea no hacen más que aumentar su inquietante atractivo, dejando a todos los que escuchan la historia con ganas de más. Historia 5. El alquiler encantado y el tío Daud. Faran, un recién graduado de una universidad en Ipoh, Perak, había conseguido un trabajo en una empresa de renombre en Kuala Lumpur, Malasia. Conocido por su comportamiento tranquilo y su aversión al ruido, Faran prefería vivir solo para evitar las molestias de los espacios compartidos. Su postura antitabaco hacía imprescindible encontrar un lugar que se adaptara perfectamente a sus necesidades. Al descubrir una casa adosada que parecía ideal, Faran rápidamente organizó una reunión con el propietario. La casa estaba equipada con las necesidades básicas y el alquiler estaba dentro de su presupuesto. Sin dudarlo, hizo los pagos necesarios y se mudó, ansioso por instalarse en su nuevo hogar. Después de desempacar y organizar sus pertenencias, Faran contempló la necesidad de medidas de seguridad adicionales, como instalar cámaras STV y alarmas, dada la ubicación aislada de la casa. Sin embargo, sus finanzas estaban apretadas y tuvo que esperar para recibir su primer cheque de pago. Mientras yacía en el sofá, el cansancio se apoderó de él y se quedó dormido. Cuando Faran despertó, ya era de noche. La casa estaba envuelta en oscuridad y se dio cuenta de que se había olvidado de encender las luces. Mientras tomaba su teléfono para usar la linterna, escuchó el sonido inconfundible de alguien duchándose en el baño. Razonando que probablemente se trataba de un intruso y no de un fantasma, Faran se acercó con cautela a la puerta del baño. Grabó un video con su teléfono, pero para su sorpresa, la grabación no mostraba a nadie dentro del baño a pesar del sonido del agua corriendo. Presa del pánico, Faran tropezó y cayó, solo para notar una figura que parecía una mujer afectada por un derrame cerebral debajo de la mesa del comedor. Paralizado por el miedo, gritó hasta que una fuerte bofetada lo devolvió a la realidad. Frente a él estaba un hombre de mediana edad, el tío Daud quien se presentó y le aseguró a Faran que no había nada de qué preocuparse, le dejó a Faran su tarjeta de presentación y le ofreció ayuda si era necesario. Aún conmocionado, Faran se dio una ducha rápida, sintiendo al mismo tiempo una presencia inquietante. Agotado y asustado, finalmente logró conciliar el sueño, solo para ser despertado por una pesadilla. Soñó con un fantasma femenino entrando a su habitación, lo que lo hizo huir aterrorizado, solo para despertarse en su cama, sin saber si había sido un sueño. Llegó la mañana y, a pesar de la noche inquietante, Faran se apresuró a ir a su nuevo trabajo. Su jefe, Ensik Nasri, fue acogedor y Faran rápidamente se adaptó a su rutina de trabajo. Durante el almuerzo, Ensik Rizwan preguntó sobre las condiciones de vivienda de Faran. Cuando Faran mencionó su casa de alquiler, Ensik Rizwan pareció preocupado, pero rápidamente cambió de tema. Después del trabajo, Ensik Rizwan aconsejó a Faran que considerara mudarse a otra casa, pero no ofreció ninguna explicación. Farán desestimó la advertencia, aunque permaneció en su mente. Al regresar a casa, encontró las puertas y ventanas abiertas de par en par. Desde la distancia, vio una figura que se parecía al fantasma de su pesadilla. Aterrado, corrió a la casa del tío Daud en busca de ayuda. El tío Daud escuchó atentamente mientras Faran contaba sus experiencias. Luego reveló la oscura historia de la casa, una inquilina anterior, una mujer que padecía una depresión grave. Se había ahogado en el baño. Se decía que su espíritu, junto con el de su pequeña hija que también había muerto allí, rondaba la casa. El tío Daud se ofreció a realizar un ritual para limpiar la casa de sus espíritus malévolos. Faran aceptó a regañadientes, desesperado por una solución. Esa noche, el tío Daud realizó el ritual, cantando oraciones y quemando incienso. A medida que avanzaba el ritual, la casa parecía volverse más fría y el aire se espesaba con una presencia opresiva. De repente, la puerta del baño se cerró de golpe y el sonido del agua corriendo llenó la casa. El tío Daud continuó con sus cánticos, instando a Farán a mantener la calma. Un grito escalofriante resonó por toda la casa y apareció la figura fantasmal de la mujer, con los ojos llenos de tristeza y rabia. Extendió la mano hacia Farán, pero antes de que pudiera tocarlo, las oraciones del tío Daud alcanzaron un crescendo y el espíritu se disipó en el aire. Agotado y conmocionado, Farán agradeció al tío Daud su ayuda. El hombre mayor advirtió que si bien los espíritus estaban temporalmente sometidos, podrían regresar si se los provocaba. Faran sabía que no podía seguir viviendo en la casa y al día siguiente comenzó a buscar un nuevo lugar donde quedarse. Mientras empacaba sus pertenencias, encontró la tarjeta de presentación del tío Daud y decidió visitarlo por última vez para expresarle su gratitud. Sin embargo, cuando llegó a la casa, esta parecía abandonada y decrépita. Confundido, Faran le preguntó a un vecino sobre el tío Daud, solo para decirle que esa persona no había vivido allí durante años. A Faran se le heló la sangre. Se dio cuenta de que el tío Daud podría haber sido otro espíritu inquieto, uno que de alguna manera lo había ayudado a escapar de las garras de la casa encantada. Con el corazón apesadumbrado, se fue para no regresar jamás. La terrible experiencia dejó a Faran con una persistente sensación de inquietud, un recordatorio constante de las fuerzas sobrenaturales que existen más allá del velo de nuestra comprensión. Aunque encontró un nuevo lugar para vivir y trató de seguir adelante, los recuerdos del alquiler encantado y la misteriosa intervención del tío Daud lo persiguieron para siempre, dejándolo con más preguntas que respuestas. El fin. Gracias por sintonizar nuestro podcast. Si disfrutaste nuestra exploración de fantasmas, criaturas míticas y leyendas urbanas, compártela con tus amigos. No olvides suscribirte para ver más episodios emocionantes. Hasta la próxima, mis queridos oyentes.